Vamos a ver. ¿Tú te acuerdas que nosotros vimos la configuración electrónica, no? ¿Vale? Y vimos que había átomos, por ejemplo, el sodio. Que tenían 11 protones, 11 electrones. Y que eran, por tanto, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Vale? Y luego, el cloro, que tenía 17, era 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bueno, pues tampoco hay una razón. Pero, para que un átomo sea feliz, buena, tiene que tener ocho electrones en la última capa. Y si no, no es feliz. ¿Vale? Una regla de los electrones, de la vida de los electrones. En la última capa. La última capa es esta. En el número de valencia. Esa es una cosa. ¿Vale? Y luego hay otra cosa, que es que hay electrones, digo, electrones, hay átomos que son más, que quieren más a los electrones. Y otros que los quieren menos. Eso se le llama, lo que un átomo quiere a los electrones se le llama la electronegatividad del átomo. ¿Vale? Esto es así. José Luis, mañana le traigo el ejercicio de lo de social y tú me lo corriges, ¿vale? Muy bien. Esta tarde en casa. Venga. Mañana. Adiós. ¿Vale? Esa es la tabla periódica. ¿Qué átomos son más electronegativos? ¿A qué átomos les gustan más los electrones? Pues, no, no, les gusta menos. Cuanto más arriba vaya, más cerca están los electrones de la última capa del núcleo. Y los quieren más. Los atraen con más fuerza. No me va a tocar comparar el último nivel del litio, que es el 2s1, con el del francio, que es el 7s1. Este está aquí al ladito de los protones. Mientras que este está a 7 niveles, está todo lejos de los protones. Los protones lo van a traer con menos fuerza, ¿vale? A los del último nivel. Además, ¿o no? Es la cercanía. Y luego, aquí, cuanto más para acá te muevas, cuanto más a la derecha, más protones
tiene el núcleo y atrae con más fuerza a los electrones del último nivel. A todos, pero lo que nos preocupa a nosotros son los del último nivel. ¿Por qué a la derecha tiene más protones? Tú fíjate en el número atómico cómo va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, el número atómico crece para allá. ¿Vale? Y aquí disminuye, porque cuanto más para abajo va, más niveles tiene y mayor número atómico. Entonces, cuanto más para arriba va, más cerca está del núcleo y con más fuerza atrae a los electrones. Y cuanto más a la derecha, más protones hay en el núcleo. Y como el último nivel es el mismo, por ejemplo, en el nivel 2, el último nivel es el 2, y el litio tiene 3 protones y el flúor tiene 9. El flúor lo va a atraer con mucha más fuerza a los electrones, pues tiene 9 protones y este solo tiene 3. Entonces, ¿qué pasa? Que un átomo, cuanto más para acá está, más quiere a los electrones. Los que están aquí atraen más a los electrones. Y los que están aquí les da igual a los electrones. Como si se van a Freimona. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, en la tabla se ve cómo te la separan en dos partes. Aquí una escalerita. Aquí están los no metales, que son los que atraen a tope, con toda la fuerza posible. Y aquí están los metales. Que los electrones de la última capa un poco les da, se la refanfinfla. Bueno, pues esa es la razón, que todavía no hemos visto lo que vamos a ver, de los tres tipos de enlaces que hay. Que hay algunos átomos que atraen con mucha fuerza a los electrones y otros que les da igual. Luego hay un tema para cada uno, pero ya nos centraré un poco más. Debo explicar la diferencia entre los tres, que es esta. ¿Borro? Entonces hay tres tipos de enlaces. Puede ser que se unan átomos, se unan átomos que no quieren electrones, que son los de aquí, que se llaman metales. Entonces el enlace es metálico. ¿Vale? El enlace metálico es un enlace muy, muy triste, porque lo que hay son un montón de átomos de metal y los electrones por ahí en medio dando vuelta. Pero no se pegan a ninguno. Están ahí moviéndose ahí a la buena de Dios. Por eso los metales conducen la electricidad. Los metales, la electricidad lo que es un movimiento de electrones. Si los electrones están sueltos por ahí por medio, porque ninguno los quiere realmente, los del último nivel están, no están atraídos para nada, pues los electrones van por ahí. Ahora, si el enlace está entre átomos que aman los electrones, el enlace se llama covalente. Y en un enlace covalente, los electrones se comparten. ¿Qué es lo que le pasa al, por ejemplo, al hidrógeno? Tú tienes un hidrógeno con un electrón y tienes otro hidrógeno con otro electrón. Los dos lo atraen con la misma fuerza y lo que hacen es quedarse a la misma distancia los dos. Se quedan aquí y entonces el hidrógeno es feliz. Yo te he dicho que tienen que tener 8 electrones en la última capa, ¿no? Para ser felices. El hidrógeno es distinto. El hidrógeno cuando es feliz lo que hace es compartir. Entonces, este tiene 2 y este tiene 2. Y los dos son felices. Este no, sí, son entre los no metales. Los no metálicos forman enlaces covalentes. No metales.
Otro un poquito más complicado, de todas formas, los diagramas de Lewis. O. El oxígeno tiene 6 electrones en la última capa, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues compartido. Comparte este y comparte este, y ahora este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre ellos Ellos arreglan. El flúor, no, el cloro, que tiene 7. El cloro se coge uno, ¿vale? Se comparte uno y ya son felices. Y luego está el caso horrible de que se une un metal y un no metal. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno no quiere electrones y otro los ama, pues uno se lo da al otro. No. El Vale, metal cede un electrón al no metal. Por ejemplo, el sodio, que hemos visto la configuración electrónica que tenía un electrón en la última capa. Y el cloro, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este salta directamente. ¿Vale? Y entonces esto se queda con una carga positiva y esto se queda con una carga negativa. Y forma un tipo de enlace que se llama enlace iónico. Porque a esto se le llaman iones, tienen carga positiva y negativa. Y forman una estructura. De todas formas, ya te digo que hay un tema para cada uno de estos. Una estructura, depende cuáles sean, pero aquí podemos pensar en un cubo y tiene un sodio, un cloro. Un sodio, un cloro. ¿Vale? Ya te digo que hay un tema para cada uno. Yo, aunque te quede con el cuento de que de metálico ninguno lo quiere, el covalente los dos lo quieren y lo comparten, el iónico uno lo quiere, otro lo quiere, uno se lo da al otro. Ya tiene bastante. Esto también viene más adelante. Pero se ve cuáles son los no metales, los que quieren más los electrones y los que los quieren menos. Los odian.